Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este su espacio de Noticias al Día en este fin de semana. Iniciamos con la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala y dentro de lo que es la información de interés general, le comento que difunde CDH campaña Todos por tus derechos en redes sociales. La población que usa continuamente las redes sociales esté al tanto de los derechos humanos, la Comisión Estatal en la materia lanzó un serial animado en el que se ilustra el tema. El presidente de la CDH, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, comentó que el trabajo forma parte de la campaña Todos por tus derechos y contará con 6 emisiones dirigidas a cada uno de los sectores de la población, incluidos los más vulnerables. Una de esas estrategias es precisamente esta serie de caricaturas. Este es el segundo capítulo. ¿Cuál es la intención? Que cuando la gente pueda, o cuando las personas puedan tener acceso a Internet, puedan poner el video a través de los medios de comunicación y de las redes sociales y que vean cuáles son los derechos a los cuales se puede acceder. Explicó que las redes sociales son la primera etapa. Más adelante podrían ser colocados en medios de comunicación digitales con mayor penetración en la entidad. Refirió que el personaje que servirá como guía en este serial es el de una mujer llamada Malintzi, quien ofrecerá al resto de los personajes información sobre discriminación, maltrato y violencia. En el segundo capítulo es un tema de adultos mayores en una oficina donde hay servidores públicos y no son muy gratos al atender. Entonces, que la gente sepa que puede contar con nosotros para poder apoyarlos en ese sentido. En un tema relacionado a la salud, optometristas de la UNAM llegan a Tlaxcala por segunda ocasión para realizar servicios de valoración. La llegada de optometristas de la Universidad Nacional Autónoma de México llegó a Tlaxcala por segunda ocasión para otorgar valoraciones ópticas a través de la Jornada de Atención a la Salud Visual. El servicio es integral por parte de la Clínica de Optometría de la Facultad de Estudios Superiores Ixtacala y consta en la medición de la agudeza visual a través de un examen completo, explicó María Chaclán, coordinadora de la brigada. Lo que es la en cuestión refractiva, miopía, astigmatismos, encontramos tal vez algún tipo de degeneración en cuestión la retina, diabetes, alguna retinopatía hipertensiva, se encuentran cataratas, se encuentran leucomas o que son opacidades en la córnea, se encuentran cuerpos extraños, se encuentran infecciones superficiales en lo que es la base de las pestañas, todo lo que es conjuntivitis alérgicas, conjuntivitis bacterianas y algún otro tipo de irregularidad en la lágrima, que es el ojo seco. El 90% de los servicios están enfocados a la comunidad académica del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, mientras que el 10% a la población de la comunidad. La entrega de lentes y medicamento es parte de la jornada que se realizará hasta el viernes 4 de mayo. Que el paciente se dé cuenta que necesita ir a valoración cada 6 meses, cada año, dependiendo de su condición, y que sí son importantes los lentes. Cuando llegan aquí es muy importante porque ellos creen que nada más es algún tipo síntoma que se va a quitar, pero ya cuando se dan cuenta que efectivamente no ven o que con un ojo ven más que con otro, es cuando ellos hacen conciencia de que sí necesitan lentes. Entonces, una vez que tú ya les dices, así se ve con el lente, se ve bonito y ellos les gusta, entonces empiezan a acostumbrarse a usar lentes y ya va a ser parte de su mejora, ¿no? Tras la primera jornada realizada en marzo, la población atendida de la región recibió sus lentes. Ya voy a poder hacer mis cosas, de hecho son para coser, para hacer mis manualidades, principalmente costura, que de repente me llegan trabajitos a la casa. Soy una persona que genera y no puedo entrar a trabajar por los lentes. Y ya ahorita gracias a la UNAM, a los alumnos y maestros, que vamos a poder trabajar otra vez como una persona normal. La atención de los brigadistas de la máxima casa de estudios se brinda en las instalaciones del Suayet en la exfábrica de San Manuel en Santa Cruz, Tlaxcala. De
dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios de aquel vecino estado de Tlaxcala, joven conductor pierde la vida tras caer a un barranco en Teclaclauca. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:10 horas de este viernes a la altura de Santana Portales, municipio de Teclaclauca, cuando en una curva el conductor de un vehículo Ford Fiesta con placas de la Ciudad de México perdió el control y volcó a una barranca, en donde al estrellarse contra un árbol perdió la vida de manera instantánea, mientras que su acompañante salió proyectado. Por lo que tras el llamado de auxilio, los servicios de emergencia constataron que el conductor se encontraba ya sin signos vitales, siendo necesario el arribo de los servicios periciales, así como el servicio médico forense, la SEMEFO, para el levantamiento de cadáver de quien fue identificado como Carlos Eduardo, de 23 años de edad, mientras que la persona lesionada, de nombre Ramón, de 44 años, con domicilio en Santo Tomás La Concordia, fue trasladado de emergencia al Hospital General del Sur para su atención médica. Dentro de otro de los de las notas correspondientes a algunos de los municipios de la zona sur, y que bueno, pues es algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal Metrópoli Televisión. Sistema Estatal de Becas lanza en Tlaxcala Tu Prepa Terminada. El gobierno de Tlaxcala presentó los componentes Tu Prepa Terminada y Beca Gobernador del Sistema Estatal de Becas, los cuales se destinarán a los estudiantes que terminen sus estudios de educación media superior, así como para los tlaxcaltecas que estudian en el extranjero, mismo que representa un estímulo para los estudiantes que hayan concluido su preparatoria a partir de 2017, con un promedio de 3,000 pesos, mientras que la beca gobernador será de $1,000. Incluye a aquellos tlaxcaltecas que estudian en un programa formal la licenciatura, maestría o doctorado fuera de México. La presentación de documentos en original y copia del certificado de estudios e identificación oficial será del 14 al 18 de mayo, en un horario de 9 a 17 horas, en los módulos que se instalarán en las plazas públicas de Apizaco, Calpulalpan, Chautempan, Contla, Cuapiaxtla y Huamantla, en el parque principal y en la comunidad de Zaragoza, así como en Ixtacuizcla, Nativitas, Xalostoc, Yauquemecan, Teolocholco, San Pablo del Monte, Sanctorum, Tepetitla, Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, Tlaxco, Zompantepec y Zacatelco. Para mayor información, los interesados pueden visitar www.ceptlaxcala.gov.mx. Pues ahí está la información, que bueno, pues también corresponde a algunos de los municipios del vecino del sur, del vecino estado de Tlaxcala. Y ahora, pasando a algunos de los municipios del octavo distrito en Puebla, lanzan licitación para la modernización de un tramo del periférico ecológico en Coronango. El gobierno del estado lanzó la licitación para la modernización de un tramo del periférico ecológico en el municipio de Coronango, el cual se tiene previsto a ejecutarse antes de que concluya la actual administración. La convocatoria para las empresas interesadas estará abierta hasta este 10 de mayo, en la que se contempla para la elaboración de proyecto ejecutivo para la remodelación del distribuidor 1 del anillo periférico en el municipio de Coronango, y aunque hasta el momento no se tiene presupuestado cuánto costará la modernización de este tramo del periférico, la licitación señala que quien pretenda participar en la misma debe tener por lo menos 450,000 pesos como capital contable. Por otro lado, dentro de otro de los municipios, realizan en Xóxtla desfile cívico conmemorativo al 156 aniversario de la Batalla de Puebla. Este día, tras realizar en la plaza principal de San Miguel Xóxtla el acto cívico conmemorativo al 156 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862, las autoridades de aquel municipio, dirigidas por el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, encabezaron un desfile que recorrió diversas calles de la localidad. Al respecto, el edil resaltó que dichas acciones de la Batalla de Puebla representan la dedicación, el valor y la unión de México, por lo que exhortó a la población a la unidad y compromiso entre sociedad y gobierno, sin importar colores e ideologías políticas, para seguir trabajando por Xóxtla. En otro de los temas, dentro de lo que es este octavo distrito, ubican a Nealtican y Calpan como posibles lugares con caída de ceniza por actividad del Popocatépetl.
Este día, Protección Civil Estatal, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer algunos municipios con probabilidad de caída de ceniza ante posibles exhalaciones del Popocatépetl en las próximas 24 horas. Entre las comunidades señaladas se encuentran San Andrés Calpan, Nealtican, Huaquechula, Aclisco, Cholula, Tepeojuma, Tepexco y Morelos. Y es que durante las últimas semanas, el coloso ha tenido una continua actividad de baja a intermedia, sin representar algún riesgo mayor. Sin embargo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el SENAPRED, recomienda continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalincintla y San Pedro Nejapa, vía Paso de Cortés. A las autoridades de Protección Civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos, entre algunas otras acciones, así como pues de acuerdo a si se llegara a registrar pues la posible caída de ceniza, pues también cubrir boca y nariz. En otro de los temas, municipios de la región entre los principales productores de rosas en Puebla. Puebla es el tercer productor nacional de rosas y el próximo 10 de mayo es uno de los días principales en el que las madres suelen recibir flores en su día, por lo que el abasto para este festejo se encuentra asegurado luego de que en 2016 el estado lograra una producción de 635.123 gruesas, de acuerdo con las cifras presentadas en el Atlas Agroalimentario 2017 por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la CIAP, y es que la producción en la entidad solo se encuentra debajo del Estado de México y Morelos, quienes produjeron en el mismo periodo 6.462.494 y 647.751 gruesas respectivamente, pues Puebla destina una superficie de 412.2 hectáreas para el cultivo de esta flor, siendo los municipios de Chautzingo, San Salvador el Verde, Aclisco, San Felipe Teotlalcingo, Huaquechula, Tlaltenango y Zacatlán los principales productores. Y de esta nota nos vamos a algunos también de los municipios de la región, precisamente dentro de lo que es el tema de Texmelucan, pues acusan inconsistencias en detención de policías. La directora jurídica del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Rosalba García García, acusó de inconsistente la detención de los elementos de seguridad de su municipio por parte de Seguridad Pública Estatal el pasado martes, pues señaló que a todos se los llevaron en calidad de delincuentes, custodiados con armas largas y les negaron la posibilidad de comunicarse con sus familias, violando así sus garantías, además de obligar a los elementos a practicar el examen de control y confianza, cuando dijo, la ley establece que no es de carácter obligatorio. Aunque este viernes, una vez cumplido el término de las 48 horas para definir su situación jurídica, de la Fiscalía General del Estado salieron 133 policías, dos mandos y su chofer hacia el penal de máxima seguridad de Tepeji de Rodríguez en espera de la audiencia inicial de control de detención. Y continuando con lo que es este tema que se ha generado durante esta semana allá en este municipio de Texmelucan, celebra edil acciones del gobierno estatal tras tomar el control de San Martín. El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, celebró que el gobierno estatal haya tomado el control de la seguridad, pues aseguró que por varios meses presentó alrededor de 50 oficios a los gobiernos estatal y federal para expresar la preocupación por la inseguridad en su municipio, por lo que aseguró no tener problemas con que la policía municipal sea revisada para corroborar si realmente está limpia o coludida con la delincuencia. Y es que señaló que aproximadamente 4 bandas son las que operan en el municipio y que se encargan de la extracción y venta ilegal del combustible. Pues ahí esta situación que se ha vivido durante esta semana dentro de este tema de los policías de allá de San Martín Texmelucan, y que probablemente ya este fin de semana se estará resolviendo este asunto. Por otro lado, y ya para ir finalizando, policías detienen a sujeto acusado de robo a casa habitación en Huejotzingo. Elementos de seguridad pública de Huejotzingo lograron la detención de un sujeto acusado de robo agravado en un fraccionamiento del municipio. Y es que un reporte de robo en proceso generó la movilización de efectivos municipales de Huejotzingo, quienes al arribar al fraccionamiento Paseo de los Sauces, montaron un dispositivo de seguridad logrando detener a quien dijo llamarse Iván, de 32 años de edad, esto por el delito de robo agravado
y quien se encontraba ya con diversos artículos en su poder al momento de su detención, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado en las instalaciones del C5 de Cuautlancingo. De esta manera, pues hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día y lo invito a que nos acompañe en redes sociales. Nos encuentra como Garco Producciones y, por supuesto, dentro de lo que es esta televisora, Metrópoli Televisión, dentro de la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala, los días lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche. Pásalo muy bien, le deseo que tenga un estupendo fin de semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.